Bienvenidos a la guía para gobiernos regionales y locales sobre asociación público-privada en América Latina. Capítulo 7. Gobernanza. En este vídeo explicaremos qué organismos intervienen en la gobernanza de un contrato de APP, cuál es su función y quién los compone. La gobernanza en las APPs es muy importante para garantizar una correcta gestión de un contrato que es habitualmente de muy larga duración. Dividiremos los procesos según si se llevan a cabo antes de la firma del contrato de la APP, durante la duración del contrato de APP o después de la finalización del mismo. Antes de constituir la APP, entran en acción los siguientes organismos: la Agencia de Planificación, que se encarga de diseñar, evaluar y seleccionar los proyectos antes de adjudicar el contrato. Esta agencia es un organismo público que promueve proyectos que deben ser de interés general. El siguiente organismo que interviene en esta fase previa es el Consejo Externo, que debe revisar la evaluación de la creación de valor del proyecto elaborada por la Agencia de Planificación. El Consejo Externo debe estar formado por expertos externos al sector público y sin vínculos con las empresas licitadoras. Además, debe de tener una composición pluridisciplinar, con economistas, ingenieros y juristas. Tanto la Agencia de Planificación como el Consejo Externo pueden ser creados por una administración de un nivel superior y/o con el apoyo de organizaciones multilaterales con el objetivo de dotarlas de mayor independencia. Finalmente, encontramos la Superintendencia de la APP. Este organismo, en la fase previa a la firma del contrato de APP, se encarga de licitar y contratar el proyecto. La Superintendencia se integra dentro del sector público y debe estar formada por un equipo pluridisciplinar que puede incorporar a economistas, ingenieros y juristas, entre otros. Idealmente, no debe depender del Departamento de Obras Públicas para garantizar su independencia del organismo que promueve la infraestructura. En ocasiones, se integra dentro del Ministerio de Finanzas. A continuación, entramos ya en la gestión del contrato de la APP. En esta fase, encontramos de nuevo la Superintendencia, que se encarga de monitorear la evolución de las obras, la explotación y su calidad. Además, es quien redacta el manual de gestión del contrato. Dentro de la Superintendencia de la APP, encontramos tres suborganismos con funciones específicas. El Comité Director, que toma las decisiones estratégicas de la construcción de la obra y la operación, y que está formado por la Dirección de la Superintendencia de la APP y la Dirección de la empresa. El Comité Técnico, que se encarga de tomar las decisiones operativas de la construcción de la obra y la operación, y que está compuesto por los técnicos de la Superintendencia de la APP y de la empresa. Y, finalmente, el Comité de Expertos Independientes, que deben resolver posibles conflictos entre la Superintendencia, que es la representante de los intereses del sector público, y la empresa concesionaria. La Superintendencia debe también revisar las renegociaciones. Al igual que la Agencia de Planificación y el Consejo Externo, este organismo puede ser creado por la Administración de un nivel superior y/o con el apoyo de organizaciones multilaterales. El Comité de Expertos Independientes está compuesto por expertos externos al gobierno y sin vínculos con las empresas licitadoras. Es también pluridisciplinar y formado por economistas, ingenieros y juristas. Una vez finalizada la APP, la Superintendencia de la APP se encarga de verificar la recepción de los activos por parte del sector público. Si quieres saber más sobre asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web escioteca.caf.com.